Bueno, saben ustedes que se desarrolló el coloquio anual de IDEA, obviamente con la particularidad que todas las reuniones tienen este año de manera virtual. Ya estuvimos comentando algunas cosas en la semana pasada, desde la presencia del presidente Alberto Fernández en adelante, pero saben ustedes que allí fundamentalmente conocemos las expectativas de los ejecutivos, de los empresarios, respecto de la economía argentina y de lo que va a ser el futuro de la economía y cómo la ven en este momento. Quien se ocupa de todo esto es Eduardo D'Alessio, el director de D'Alessio Irol, que está en línea en este momento y lo estamos viendo. Hola Eduardo, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo anda eso? ¿Bien? Bien, bien, bien. Bueno, contanos Eduardo un poco cómo se han reflejado esas expectativas este año. En líneas generales te diría que está dentro de lo esperable. Este ha sido un mal semestre para los empresarios y hay una parte de ellos relativamente chica, un 20%, que esperan mejoras ya en el próximo semestre. Un 40 en total esperan algún incremento en las ventas, pero no se espera en ese sentido una recomposición de la rentabilidad que está muy caída. Reconocen haber podido trasladar a precio los aumentos salariales, pero no los aumentos de costos. O sea que han estado por debajo de la inflación y eso ha impactado en la rentabilidad. La tasa impositiva, tú sabes que es fuerte porque no hay ajuste por inflación, entonces se pagan impuestos ficticios. El impuesto a los ingresos brutos es un impuesto en cascada que es muy, muy contrario a las pymes porque en general son proveedores de grandes industrias y les encarece el precio. De todo esto surge la necesidad una vez más de esto que piden los empresarios, que es la estabilidad institucional, que no se cambien las reglas de juego, que no aparezcan nuevos impuestos y además que de alguna manera se flexibilice, aunque está políticamente incorrecto usar la palabra, la fuerza laboral, porque eso es lo que daría mayor posibilidades de empleo. El empleo privado no aparece creciendo, sino más bien todo lo contrario, para el próximo año. Y por otro lado, tampoco se esperan inversiones significativas, más bien hay una disminución de las mismas. Tampoco las exportaciones parece que van a ser un cambio muy, muy significativo, aunque estarían llegando a su piso en el sentido que tienen para avanzar. Entonces, en general, no es un panorama lúgubre, pero tampoco eufórico. Es, digamos, la esperanza de que esto empiece a darse vuelta ya para un segmento. Y lo que estaba definiendo es que la crisis fue más profunda y más larga de lo que preveían originariamente, ¿verdad? Ajá. Y respecto de la presencia de los funcionarios, digamos, ¿qué palpaste, cómo fue la reacción en cuanto a la credibilidad que le trajeron a los empresarios? Es que eso no estaba medido en la encuesta, ¿viste? Yo soy como los jueces que dicen lo que no está en el expediente no está, lo que no está en la encuesta no está. Y esta encuesta fue hecha con anterioridad al evento. Claro. O sea, fue antes del discurso inicial y la terminación, ¿no es cierto? Así que no puedo operar sobre ese tema. Lo que sí no con datos, pero digo por ahí como una sensación. No, a ver. Acá lo hemos visto muchas veces, siempre el empresario argentino vuelve a apostar una y otra vez, y este creo que es el caso, creo que este es el caso. Lo que pasa es que hay requerimientos como la reforma laboral, la reforma impositiva, etcétera, que es un viejo anhelo que no se viene dando. Y en un mundo donde el crecimiento está basado en la flexibilización, la política, el sindicalismo y la economía argentina tiende a las rigideces y con algún tipo de enseñamiento terapéutico, porque, como diría Cormillot, porque, digamos, el cepo trae más un déficit, ¿qué hacemos?
ponemos más duro el cepo. Trae más déficit, endurecemos más el cepo. Bueno, esto es un problema ya de ideología o de estrategia de conducción en la cual no me meto, ¿no? Pero vamos a buscar la parte buena de la pandemia, y es que para el 90% de las empresas el teletrabajo vino para quedarse. Ya hay un 60% que dice que unos días por semana sus empleados harán teletrabajo. Y hay un 29% que dice que va a tener algunos trabajadores todo el tiempo con teletrabajo. Para mí esto es un fenómeno mundial que es imparable. O sea, ya las empresas nos dimos cuenta que mucha de la gente trabaja mejor en la casa. Ya nosotros nos hemos dado cuenta que trabajamos mejor en casa, mirando las plantas y no el humo de la ciudad. Y esto representa menos costo de transporte, menos contaminación, menos tránsito, menos metros cuadrados de oficina, con lo cual son menos gastos fijos, etc. Ahora, ¿cómo se consiguió hacer una ley que no le viene bien ni a los trabajadores ni a los empresarios? Es un logro, realmente. Un fenómeno, claro. Bueno, pero se ha conseguido. Ahora, es como tratar de parar las olas con la mano. O sea, tanto en los acuerdos, los sindicatos, como los empresarios, tienen que pasar por encima de las rigideces propias de la ley, que ha creado algunas figuras absurdas, como que el empleado que está solo en Catamarca podría exigir que le pongan una oficina en Catamarca en cualquier momento y cosas por el estilo. Yo creo que los convenios de trabajo van a allanar esta situación, porque como te decía, le conviene a todos. Y cuando le Por conviene supuesto. a todos es imparable, ¿no es cierto? Seguro. Bueno, una tendencia que, bueno, nos ha dejado la pandemia y que, como vemos, muchos la van a seguir utilizando a futuro y la vamos a seguir todos. Todo, cada uno en su rubro, ¿no? Sí, Tal totalmente. cual. Yo creo que esto va a traer además aparejado hasta un cambio en el paisaje urbano. Va a haber un cambio edilicio. O sea, yo creo que los edificios van a empezar a tener entre los amenities lugarcitos de oficina o unidades complementarias. Yo sé de una empresa constructora en Córdoba, perdón, en Santa Fe, que ya lo está pensando. Así como se le da una cochera y una baulera, darle una oficinita, para poder trabajar sin los chicos por arriba de la cabeza o los gatos cruzando delante de la cámara. Va a haber unos cambios. Ahora, volviendo a idea, yo creo que lo que ha dejado la crisis es además una enorme creatividad, la cantidad de empresas que han ido hacia lo tecnológico, hacia lo virtual, que han abierto canales de venta, etcétera. Bueno, a nadie le ha gustado, pero ha mostrado. Otra de las cosas que se ve es que la infraestructura estaba mejor de lo que la gente pensaba. Ah, mira. Porque la verdad es que Internet funciona y se ha multiplicado por cuánto el uso. Y vos y yo nos estamos viendo en este momento. No será 5J, 5G, no sé, pero nos estamos viendo y creo que eso es importante, ¿no es Y cierto? podemos trabajar, y podemos seguir trabajando así, Sí, seguro. sí. Eduardo, gracias, un abrazo, ¿eh? Nos vemos. Gracias a vos, hasta luego. Chau, chau. Eduardo D'Alessio, director de D'Alessio Irol, acompañándolos con esta evaluación de lo que ha sido el coloquio de idea, con el pensamiento de los empresarios a partir de la encuesta que siempre realiza él y bueno, y las sensaciones que han quedado después de este encuentro empresarial.